vamos a tener muchos problemas para viajar, sin ninguna duda. Y algunos que no podemos caminar mucho, peor todavía, la gente joven puede caminar. Me parece que es un disparate. Yo me manejo en Capital Federal y en La Plata, me manejo con la SUBE, tengo descuentos y ponele, hago 60 cuadras a 3 pesos con 25. Y me parece que impactaría negativamente, sobre todo para los que lo usamos más de una vez por día, a veces hasta 4 veces entre los viajes. Los chicos del cole, sí, me parece que sería mucho. Y yo no puedo opinar nada, hija, porque yo igual lo tomo al colectivo. Pero yo no les puedo decir nada a nadie, qué sé yo. Si lo aumentan, lo aumentan, porque es lo mismo que la comida. La comida aumenta y vos la tenés que comprar. Sí, me parece una barbaridad total, porque la gente necesita trabajar, tiene 4 viajes a veces y Tandil es chico. No estoy de acuerdo porque yo gasto 4 boletos por día, fíjate que al mes es un presupuesto bárbaro. Pero bueno, no sé, primero y principal habría que arreglar los colectivos, es una vergüenza los colectivos. Los días de lluvia se llueve, los frenos andan mal, imposible. Yo creo que primero tienen que ver por empezar a arreglar los colectivos y después subirlo al boleto. El recorrido que tiene Tandil es mucho. Porque vos vas a Mar del Plata, por ejemplo, y tiene un recorrido de punta a punta por el mismo valor. Y es problemático para la gente que trabaja, que viaja todos los días. Es mucha plata. Es mucho, sí. Es mucho porque uno no lo puede pagar ya. Porque ahora antes con 100 pesos podía venir a la semana a trabajar, pero ahora no me alcanza, tengo que pagar más.